Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí de nuevo en la casa de discipulados, aquí visitando la casa de mis hermanos Carlos y Araceli Maldonado. Les pido mil disculpas que estamos comenzando media hora después, pero fuimos a un velorio acompañada a una hermana que su mamá durmió y sí se veía así. Yo no la vi muerta, la vi descansando, la hermana. Y luego el teléfono que nos metió por otro lado, un mapa que nos perdió, y bueno, pero aquí estamos, bendito sea el Señor. Ese es el motivo por el cual estamos comenzando un poco tarde. Entonces, vamos a orar, creo que vamos a empezar orando antes de comenzar con un repaso del tema de la semana pasada, breve, y luego vamos a ver hasta dónde llegamos con el tema de esta semana, porque estamos empezando media hora antes, aunque aquí con los hermanos no hay mucho problema, aquí podemos hacer vigilia, pero usted tiene que darle comer a su esposo ahí, aunque le puede dar de lo que estamos aquí, nadie le va a decir nada, no la estamos viendo. Bueno, vamos a orarle al Señor para que nos ayude esta noche. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar este día, Señor, delante de tu esposa, delante de tu pueblo, de tu amada, en casa de mis hermanos, Padre, para compartir este tema que traemos en esta noche, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, me dé la gracia, el entendimiento, ordene los pensamientos, pero que también estés en cada casa o carro o donde sea que nos estén viendo aquí o dentro de un par de horas allá en California. Pero te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que tu Espíritu Santo nos ilumine, alumbre. Tu palabra dice que en tu luz veremos la luz. Solo que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y captar el espíritu del mensaje, de la enseñanza de esta noche, Padre. Gracias una vez más por darnos vida, por permitirnos estar acá. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que has hecho, Señor, y por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre bendito. Amén y amén. Por esa misma razón, el hermano pastor no ha estado con nosotros. Estaba ahí en el velorio y pues le pidieron que también diera unas palabras allá en la actividad. Entonces, por eso no pudo estar. Dijo que tal vez venía, pero lo veo bien difícil porque cuando nosotros salimos todavía no habían empezado las alabanzas o quién sabe. Pero por eso es que no está él ahí. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la corona incorruptible de gloria. Usted se va a recordar que hemos estudiado las coronas, cuántas coronas hay. Hablábamos de que en Grecia, en las Olimpiadas, se daba un premio, una corona, que era simbólica, dicho de paso, era simbólica, no era literal, era simbólica, o sea, era literal, pero lo que simbolizaba era que el que había ganado la competencia había ganado honra y honor, y como un símbolo de que había tenido honra y honor por haber vencido, le daban una corona. Entonces tengamos muy en cuenta eso, porque son coronas simbólicas, son coronas, esto es algo espiritual lo que nos van a dar. Pero entonces estamos viendo de que en las Olimpiadas daban eso. Hoy, modernamente, en las Olimpiadas le dan primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro. Entonces vimos que la medalla de bronce viene siendo la corona de vida. La medalla de plata viene siendo la corona de justicia. Y la medalla de oro viene siendo la corona incorruptible. Son las tres coronas que son para la iglesia. Son tres coronas. Ahora bien, todos tenemos la corona de vida. Automáticamente, al momento de aceptar a Cristo, hemos confesado que es nuestro Salvador y entonces pasamos de la muerte a la vida. Pero hay otras coronas. Ahora de cuenta que la corona de vida es la corona de bronce y viene siendo la corona del que es que da fruto a 30. Luego está la corona de plata, que es la corona de justicia, y ese es aquel que da fruto a 60. Y luego la corona de oro, que es la corona incorruptible, que es el que da fruto a 100. Ahora bien, pero vimos la semana pasada en 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, dice, algunas Biblias le ponen encabezados a las porciones bíblicas, y esta Biblia, la Reina Valera del 60, dice, partícipes de la naturaleza divina. Y dice,
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de las promesas, fíjense, está hablando de promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y la promesa más grande es ser esposa del Cordero. Eso es lo máximo. Aquí usted puede alcanzar el máximo ministerio, es el apostólico. Eso se queda chiquito en lo que nos han ofrecido a todos allá cuando lleguemos al cielo. Entonces dice, para que por ellas, por las promesas, por ellas llegáis a ser participantes. O sea, la máxima promesa es ser esposa. Pero ser esposa no solo significa ser salvo, no solo significa ir al cielo, no solo significa estar delante del Señor. Ser esposa significa estar al lado de Él. Él está como rey y nosotros estamos a su lado. Donde Él vaya, ahí vamos nosotros. Esa fue la promesa que nos dijo en Juan, que donde Él estuviera, nosotros íbamos a estar. Entonces, dice para ser participantes. So, eso de ser participante quiere decir para compartir la misma gloria que Él tiene. La naturaleza divina, dice ahí. Naturaleza divina quiere decir que vamos a compartir su naturaleza. Pero, lógico, no toda la iglesia, sino la esposa, la del premio, no suena el huicho, pero la del premio mayor. Entonces, vimos también, la corona esa es la corona de oro. Pero la que estuvimos viendo la semana pasada es la corona incorruptible de gloria. Ahí hay una diferencia. Porque la otra solo se llama corona incorruptible. Y esta es corona incorruptible de gloria. No es la misma. Porque las tres que acabamos de hablar, la corona de vida, la corona de justicia y la corona incorruptible, son para la iglesia. Pero esta, la corona incorruptible de gloria, es para los ministros. Entonces vimos, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 5, versos 1 y 4, del 1 al 4, vamos a leer hoy el 3 y el 4 porque es un repaso. Dice, no como tenían, en los primeros dos versículos le habla a Pedro y dice a los ancianos que ayudan a gobernar la iglesia, y dice, yo anciano como con ustedes, y que hay que cuidar a la iglesia. Pero dice aquí en el verso 3, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La otra nomás se llama incorruptible. Esta es de gloria. Cuando vamos a Colosenses capítulo 1, verso 27 y 28, especialmente el 28 vamos a leer, dice, a quien anunciamos, está hablando nosotros, está hablando de un misterio en el verso 27 que es para los gentiles, y ese misterio es Cristo en nosotros, en vosotros, dice. Dice la esperanza de gloria, otra vez, mira, la esperanza de gloria. Pero dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo aquí está diciendo de que él va a presentar, como ministro, él va a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto y luego sobrepasar esa estatura y llegar, dice, a la plenitud de Cristo. Eso lo dice Efesios capítulo 4 del 11 a como por ahí por el 17, la función de los cinco ministerios. Llegar a la estatura del varón perfecto y esa es otra, a la plenitud de Cristo. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo los estoy amonestando, los estoy anunciando, les estoy enseñando, ¿para qué? Para presentarlos en Cristo Jesús. Ahora bien, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 y 2, dice, ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Otra vez Pablo hablando, él no está diciendo yo soy esposa también, sino que dice, yo los he desposado con un solo espíritu, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
para presentar. O sea, Pablo está recalcando otra vez que él va a presentar, que él no es parte de la novia. Y eso es algo que a muchos ministros no lo quieren aceptar, no le cae muy, pero la Biblia lo enseña. Y vimos que hay figuras. Entonces, dijimos que entonces esta corona, dice, la reciben los ministros, los cuales no son esposa del Cordero, pero tienen la responsabilidad de presentar a la iglesia. Y como ejemplo, hablamos del cortejo de bodas, el cortejo de cuando llevaban a la reina, a la sulamita, y había 60 varones, 30, 30, que la iban cuidando. Ahora bien, esto fue lo que tocamos la semana pasada. Y gracias a Dios, a mí, cuando pasa esto, a mí me da, personalmente, me da mucha alegría, porque este tema se vino retrasando por dimos un par de temas sobre la Navidad, y luego dimos otro tema sobre si se pierde o no la salvación. Entonces este tema era un tema que le íbamos a dar el 17 de diciembre, pero se fue aplazando y se dio la semana pasada. Y entonces el hermano Sergio, predicando este fin de semana, mencionó lo que vamos a ver ahorita, que es lo que estuvimos diciendo la semana pasada. A mí me satisface en este punto de que estamos en el mismo espíritu, porque no cabe usted ni que yo le copeo al hermano Sergio, porque para empezar, el discipulado es el jueves y él predicó el domingo. Mucho menos él me va a copiar a mí, ¿verdad? Si el Señor le da él todavía más. Entonces, pero el mismo tema que tocamos acá, lo tocó él, más ampliado, son 4 horas de enseñanza, fueron 4 cultos. Yo nomás le voy a poner como unos 7 minutos de algo que él dijo, que usted va a oír, que es lo que acabamos de decir, hasta los textos, algunos de los textos que usamos, él también los usó. So, vamos a oír qué es lo que dijo el hermano Sergio. Ese gran cuestionamiento lo hace el cantar en los cantares también, cuando dice, ¿quién es esta? Ahí está el texto. Que sube del desierto sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático del mercader. Es la litera de Salomón. Y empieza a decir cómo es y de quién está hablando. De la novia de la iglesia. Pero no sube sola, porque ahí dice que 60 valientes la rodean. Todos ellos son diestros con la espada y la llevan en su muslo por los temores de la noche. Pero ¿qué es lo que van a hacer? A presentar a la novia. Pero no solo ellas, no solo ella, suben y ellos, hay acompañantes, porque la Biblia relata que cuando Rebequita salió de la casa de su hermano Labán y de la casa de sus padres, no se fue sola, sino que se fue con doncellas. Pero las doncellas no se iban a casar con Isaac. Las doncellas iban al servicio de la novia. Entonces, no va a creer usted que todos los que son arrebatados se van a casar. No, 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 no. Y este es el tema de hoy. A ver, ¿qué es el tema? Téngame fe. Téngame paciencia. No todos los que se van en el arrebatamiento se van a casar. Porque ahí van acompañantes. Y ahí van amigos del novio. O sea, ¿y cuál podría ser entonces la figura, la sombra de que cuando David figura prototipo de Jesucristo, manda llamar a Abigail cuando se murió ya Nabal? ¿No se fue solita Abigail? Llevaba 5 doncellas. Pero las doncellas no se iban a casar. Pero se las llevaron con David. Y David es figura, como le repito, del Señor Jesucristo. Nuestra función principal es embellecerle a usted. Algunos pensarán que eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces yo hoy le quiero hablar del embellecimiento de la novia. Ahora, esto nos va a ayudar a definir quién es novia y quién no. A ver,
Tenemos que hacer varias diferencias. ¿Quién se salva y quién no? Ok. Dentro de los salvados, ¿quién es arrebatado y quién no? Dentro de los arrebatados, ¿quién es novia y quién no? Porque 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero una sola es la amada, es la perfecta, la paloma, la escogida de la que la dio a luz. Solo hay una, es de la novia, la esposa, la que se va a casar. El arrebatamiento es una cosa que se va a dar y es para la novia. El arrebatamiento van a participar la novia, los invitados de la tierra, porque aparte hay otros invitados del cosmos, los invitados de la tierra, los ministros, que son los que han estado preparando a la novia para presentarla, gobernados desde luego por el Señor Jesucristo, porque Efesios 5:27, vamos a ver desde el 25, y lo vamos a leer en un momento, 25, 26, 27, dice que él se la va a presentar a sí mismo. Pero después dice que Pablo la va a presentar. Por eso Pablo decía: yo deseo presentaros a Cristo como una novia pura. ¿Ok? Gozémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha preparado. ¿Pero quién se preparó? Ella. Ella se preparó. Pero le fue concedido. ¿Quién se lo concedió? Arriba. Que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces la preparación de la novia, el vestido de la novia, tiene que ser en tres facetas. Número uno, Dios lo tiene que hacer directo, tiene que venir el plan de Dios. Tiene que participar el ministro. Tiene que participar el ministro. Y ella también tiene que participar. Es decir, hay tres entidades que están participando. Dios, la Biblia dice, y ahorita lo vamos a leer en Efesios 5:27, que el Señor se la va a presentar a sí mismo. Entonces Dios presentándose a la novia a sí mismo. Pero también el apóstol Pablo dice, yo deseo presentaros como una novia pura. Ahí está el ministro presentando a la novia. Pero también la novia se presenta porque se prepara en Apocalipsis 19, la novia se ha preparado, se acercó la y ella se preparó. Va. Entonces la novia tiene que poner ella de su parte. Dios ya puso su parte. Nosotros los ministros tenemos que poner nuestra parte. Pero si lo hacemos todos en armonía, te casas. Muy importante. Te casas. Pero si no estás preparada, no te casas. Otra cosa que dije y que quiero retomar, que por favor, para martillar una vez en esto. El mundo siempre se va dividiendo entre los que se salvan y los que se pierden. Ok, ahora aquí están los que se salvan. Los que se salvan están divididos entre los que son arrebatados y los que no son arrebatados. Ok, los que son arrebatados se dividen otra vez en grupos. Los que son arrebatados se dividen en los que se casan y los que no se casan. No todos los que son arrebatados se casan, porque ahí están las doncellas, esas no se casan. El ministro, el amigo del novio, tampoco se casa, solo se casa la novia. Entonces, ¿qué debemos nosotros de analizar en esto? ¿Qué debemos de analizar? Muy interesante. El hermano en el tema, los cuatro temas que predicó, ahí yo le saqué de los primeros tres temas unos cuantos minutitos, pero él lo amplía mucho más. Hablando de la mancha y la arruga, que eso estuvo bien, bien tremendo. Ahí está para sacar un tema bien precioso. Pero bueno, entonces enseñamos la semana pasada entonces que los ministros no son esposas. El hermano ya hablaba del grupo de salvos, luego hablaba de los salvos, quién es arrebatado y quién no. Ahora dice que el hermano dice, hermano, entonces alguien de la iglesia no es arrebatado. No. Los salvos. Lo cual es que también Israel es salvo, pero Israel no le han prometido llegar para el cielo. Todas las ovejas de Israel son aquí en la tierra. Entonces, la iglesia va a ser arrebatada en dos turnos. Un turno es en el arrebatamiento, que es para ser para esposa, y el otro son los que mueren en la tribulación y después suben. Porque Apocalipsis 7, le preguntan a Juan, ¿y quiénes son estos? Y entonces viene Juan y dice, no sé, tú sabrás. Y dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Murieron allá
Y si están allá, es porque los resucitaron y los llevaron. Pero Israel es un grupo de salvos que no va para allá. Y tremendo eso. Los más grandes de los personajes bíblicos son invitados a las bodas, pero el pueblo de Israel todavía lo está esperando a él una segunda vez y les va a venir, los va a venir a redimir después de la tribulación. Eso lo hemos tocado en los temas anteriores, que ustedes los pueden encontrar allí en Facebook, los pueden encontrar también en el canal oficial de la iglesia en YouTube. Bueno, entonces decía el hermano al final, entonces, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué vamos a sacar de esto? Entonces, el tema en esta noche se llama Dignos de Escapar. El tema se llama Dignos de Escapar. Ahora, usted se acordará cuando estuvimos viendo la corona de incorruptible, la que es de la iglesia, y dijimos que esa corona la reciben aquellos que se consagran, los que dan fruto a 100. Dijimos que era la esposa en quien él tiene su contentamiento. Y luego dijimos que eran, Lucas 21:36, los dignos de escapar. Entonces vamos a usar ese texto como base para el tema de esta noche. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense. Velad y orad, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Ahora, la iglesia ha sido escapada en la antigüedad. Va a ser escapada aún los que están entren en la tribulación. Pero aquí dice escapar de todas las cosas. Ahí no es toda la iglesia. Ahí la iglesia, van a escapar de algunas cosas, otras de otras, pero aquí está hablando de un grupo que va a escapar de todas estas cosas. Todo lo que viene en la tribulación, todo lo que viene para el mundo, la persecución que viene para la iglesia, una sección de la iglesia, un grupo que desgraciadamente es bien pequeño. Todas las evidencias que vemos, por ejemplo, dice el Señor, como los días de Lot, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Lot se salvaron 8. Por uno se salvaron 8. De toda la humanidad. Con Lot, de toda su familia, de las dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra, 1. Que fue él. Porque su esposa se quedó en medio camino y las hijas, usted sabe lo que pasó. El número es relativamente bien, bien pequeño. Entonces, cuando ve usted también los días de Elías, Elías fue arrebatado de todas las cosas, vale la redundancia, y Eliseo se quedó. Pero Eliseo fue salvo, pero de toda la ciudad. O sea, cuando vemos las estadísticas del grupo que se va a ir, es un grupo bien pequeño. Que Dios nos ayude para que todos los que estamos oyendo este tema y en la iglesia, y todos, pues todos los que somos cristianos, como quisiéramos que todos, pero realmente no son todos. No porque Dios quiera hacerlo así, sino porque nosotros no estamos dando lo que deberíamos de dar para alcanzar esa estatura. Pero entonces este grupo dice que tiene que, dice, velar y orar para que seáis tenidos por dignos. O sea, si no es digno, no va a escapar de todas las cosas. Escapará de algunas, porque Dios siempre, en su misericordia, aun cuando cometemos errores, Dios hace que nuestros errores se conviertan en bendiciones. Pero este grupo dice de escapar de todas las cosas que vendrán. Por eso no se preocupe quién quede de presidente, que quede Biden, que quede Trump. Mire, no importa quién quede de presidente. Le voy a decir que para empezar, el título de presidente es más bajo que el título que tiene nuestro Señor. Porque él no solo es rey, el título de rey es mayor que el de presidente. El presidente son aquí por 4 años, Guatemala creo que es por 6 años, El Salvador creo que también es por 6, no estoy muy seguro en El Salvador, pero es por un periodo de tiempo. Aquí lo pueden volver a reelegir y lo máximo que puede ser presidente son 8 años. Y ahí se le acabó. En cambio el Señor es de por vida, pero no solo es rey, él es rey de reyes. Así que no importa quién quede de presidente, su rey se llama Jesucristo. Y con él la tenemos hecha. Entonces dice aquí entonces de que escapar todas las cosas y de estar de pie. De estar en pie delante del Hijo del Hombre.
y escapar de todas las cosas es arrebatamiento, estar de pie es el tribunal de Cristo. Ahora, me llamó a mí la atención entonces, el tema es dignos de escapar. La palabra dignos la fui a buscar a la Biblia. Y mire qué interesante esto que le voy a mencionar. Dice que la palabra digno aparece 11 veces en el Antiguo Testamento. Solo aparece 11 veces en el Antiguo Testamento. 7 veces se refiere a Dios. Dice digno de ser alabado. Eso usted lo ve en 2 Samuel 22:4 y lo ve en el Salmo 18:3. Digno de ser alabado. Cuando usted lee el contexto, está hablando de Dios. Digno de ser alabado, de ser en gran manera alabado. Eso lo vemos en el Salmo 48:1. También ve el contexto, está hablando de Dios. Digno de suprema alabanza. Usted va a encontrar eso en Primera de Crónicas, capítulo 16, 25, Salmo 96:4 y Salmo 145:3. Y luego, digno de ser temido. Daniel 9:4. Esas son las únicas 7 veces que la palabra digno en el Antiguo Testamento se refiere a Dios. Cuando aparece para nosotros, o no para nosotros, para el humano, aparece 4 veces. 7 veces se refiere a Dios, 4 veces se refiere al hombre. Y las 4 veces, mire la ley, va, dice la Biblia que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Las 4 veces que aparece para el hombre, dice que el hombre es digno de muerte. Eso lo hay usted en Deuteronomio 21:22, lo hay en 1 Samuel 26:16, lo hay en 2 Samuel 12:5 y lo hay en 1 de Reyes 2:26. Entonces estas 4 veces que se refiere al hombre, dice que el hombre es digno de muerte. Son las únicas 11 veces que aparece la palabra digno en el Antiguo Testamento. 7 para Dios, 4 para el hombre. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí ya cambia la cosa. Porque como nosotros ya no estamos en un periodo de la ley. En el periodo de la ley, ustedes ganaban el pecado y su castigo era apedrear. O sea, su castigo podía llegar hasta ser muerte. Hoy en Cristo, no. Hoy que estamos en la gracia, nosotros tenemos perdón de pecado. Entonces, Mateo capítulo 22 y verso 8. Mire qué tremendo este versículo. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Las bodas están preparadas. Ya están hay hermanitos, hay hermanitas que han visto hasta visiones, donde han visto la mesa ya preparada, las sillas, las copas, han visto todo ya preparado. Lo único que falta es que lleguen los invitados y que salga la novia. Fíjese qué curioso. Me venía a pensar en esto, ¿verdad? Que la novia llega antes en ocasiones que los invitados, en ocasiones. Pero cuando llega antes es para llegarse a vestir y a preparar. Los invitados están afuera esperando que salga la novia. So, ya hay invitados que están esperando para que la novia llegue. Pero las bodas ya están preparadas. Pero mira lo que dice este versículo, la segunda parte del verso 28. Más los que fueron convidados no eran dignos. O sea que, para estar en esa boda, fíjense, para estar en la boda, no solo para casarse, solo para estar en la boda hay que ser convidado. ¿Qué es convidado? Que lo invitaron. Aquí los latinos acostumbramos a que invita a 2 y llegan 4 de colados. Pero allá no va a ser así. Allá el que no lleva invitación no entra. Pero fíjense, solo para estar en la boda. ¿Cuánto no más para estar casados? Pero estos que fueron convidados no entraron. ¿Por qué? Porque no eran dignos. Entonces cabe la redundancia de preguntarse. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar? ¿Cómo puedo yo saber si soy digno de estar? Porque la promesa la tenemos. Y amén, cuando nos casamos, amén, gloria a Dios, porque creemos en la promesa. Pero ¿estaremos siendo dignos? Esa es la pregunta del millón.
Eso es lo que, si nos alcanza, porque como comenzamos un poquito tarde, no sé si voy a terminar hoy, pues lo que le voy a terminar, aunque sea, como decía el hermano Otto, a las 3 de la tarde, día del juicio, pero voy a terminar. Pero las coronas se pueden perder. Y ese es el tema que va ligado a este, que quizás vamos a tocar otra semana. Entonces, ¿por qué no se casaron? ¿Por qué no entraron esto? Aunque fueron invitados, aunque fueron convidados, por no ser digno. A los que invitaron, imagínense, ¿cuánto nomás sucedió que estamos diciendo que nos queremos casar, que nos vamos a casar, que somos esposas? Si aquellos están pidiendo dignidad, ¿cuánto nomás a nosotros? Entonces, se vino ese pensamiento de la palabra dignidad, de ser digno. Y mire lo que dice Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos. Ahí está esa palabra. Que en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra digno para el ser humano, aparece que es digno de muerte. Pero cuando aparece para nosotros aquí, nos dice otras cosas. Entonces dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe que cuando usted y yo nos arrepentimos, tenemos que tener frutos que sean dignos? No cualquier fruto, sino frutos que sean dignos del arrepentimiento que estamos expresando, que estamos pidiendo o por el que estamos clamando. Ahora, mire este versículo en Efesios capítulo 4, verso 28, porque mucha gente piensa que arrepentimiento es solamente me arrepiento. Ya me agarraste en algo y me arrepiento, te pido perdón. Y ahí piensan que es el arrepentimiento. El tema es demasiado amplio para tocarlo detenidamente, pero ¿cuál es usted que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente? Cambio, eso significa la palabra arrepentimiento, cambio de mente. Pero no cambio de mente, o sea, no solo de decir me arrepiento, sino que es un cambio en su mentalidad, pero para hacer las cosas diferentes. Ahora, mire Efesios 4:28, tomando el ejemplo del que roba, de un ladrón. Oye, viene el ladrón y dice el ladrón, me arrepiento. Ahora, yo siempre pongo el caso de este personaje ahí en Los Ángeles, Mike Hernández, era un político que lo agarraron comprando droga, comprando cocaína, creo que era. Y entonces, el día siguiente, ni modo, salió, hasta hizo una rueda de prensa, pidió que llegara toda la prensa, pues tenía a su esposa ahí al lado, tenía a sus niños, y pues pidió perdón a la comunidad, pidió perdón a su esposa. Pero ese perdona, porque como era un político y pues su carrera política estaba de por medio, pues era fue un perdón porque lo habían agarrado con las manos en la masa. Pero después lo agarraron otra vez comprando droga y ya después ya desapareció del área política prácticamente. Pero mire entonces qué dice Efesios. O sea, le digo eso porque no es de arrepentimiento decir solo, me arrepiento y ya. Si no, mire lo que dice Efesios. Dice, el que roba, no robe más. O sea, deje de hacer lo que estaba haciendo. O sea, arrepentimiento no solo decir me arrepiento de algo, sino que dice dejar de hacer, pero no solo eso. Sino que dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Ah. O sea, no solo de ya no robo, ya no hago aquello. No, ya no hago aquello, pero sí voy a hacer algo. ¿Pero qué voy a hacer? Lo contrario de aquello que yo hacía. Pero todavía sigue más. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. Ah, entonces el ladrón que robaba para sí, hoy le dicen, ya no robes. En lugar de que robes, mejor trabaja. Y con lo que ganas tu trabajo, antes tú robabas. Antes tú le quitabas a la gente lo que no era tuyo, lo que le pertenecía a ellos. Hoy ya no hagas eso. Mejor trabaja. Y lo que ganes, en vez de que antes lo robabas, hoy dalo al que tiene necesidad. No estamos hablando de diezmo, porque ya muchos hasta se agarraban la cartera. No estamos hablando de diezmo. Es un ejemplo de que el arrepentimiento no solo decir me arrepiento de tal cosa, sino que dice hacer lo contrario que usted hacía antes.
Luego dice de que no haga aquello, que haga lo contrario y que dé. Antes tomaba, hoy dé. Mejor es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Entonces, ahora el tema conmigo es muy amplio para meternos a todos los puntos, los detalles, y más que empezamos tarde. Pero entonces, el arrepentimiento es una cualidad para ser digno. Usted tiene que hacer frutos dignos. O sea, si usted no hace frutos dignos de arrepentimiento, usted está indignamente. Acuérdese, cuando hablamos de la cena del Señor, pues la cena del Señor incluye un momento en el que tenemos que pedir perdón y ponernos a cuenta, porque dice que si tomamos indignamente el cuerpo de Cristo, vamos a tener consecuencias negativas. Pero si lo tomamos, lo que hablamos también la semana anterior de cómo se llama la enseñanza explícita y la enseñanza implícita. Explícita dice que el que toma indignamente la cena del Señor, por eso hay muertos, hay enfermos, hay muertos y hay débiles. Implícitamente quiere decir que si la toma correctamente va a tener lo contrario. En vez de debilidad, fuerza, en vez de enfermedad, salud, y en vez de muerte, vida. Entonces, arrepentimiento, algo bien interesante esto, porque será que aquí se está refiriendo al arrepentimiento que usted expresa en el momento que usted acepta a Cristo. ¿Será que solo eso se refiere? Porque hay algunas personas que se atreven a decir que desde el momento que aceptaron a Cristo, nunca más han vuelto a pecar. Y solo eso es una mentira. Solo eso es una mentira. No hubiera necesidad de que tuviéramos un abogado si no pecaron. Precisamente porque pecamos es que necesitamos un abogado. Entonces, el arrepentimiento no solo se está refiriendo al arrepentimiento que usted tomó o se acercó o pidió en el momento que usted aceptó a Cristo, sino que está hablando, fíjense qué delicado, que en el momento que el Señor venga, nosotros estemos bien a cuenta delante de Él. Ahí necesitamos tener arrepentimiento. Me llamaba la atención eso que decía el hermano Sergio, que decía de que si estamos bien preparados, nos casamos. Así de sencillo. Sencillo, pero ahí sí que es tremendo. Y si no, dice, no nos casamos. Acuérdese que el hermano lo estuvo ahí, si usted puede oír los mensajes del domingo, escúchelo. Él estuvo hablando mucho de las manchas. De las manchas y de la arruga en el vestido. Y qué tan fácil podemos nosotros tener una mancha en el vestido. Y esa mancha no necesita ser grande. No necesita ser grande. Necesita una pequeña mancha, que hay veces el que tiene la mancha no la ve la mancha. Pero bueno, entonces no vamos a explicar tan detalladamente cada punto por el tiempo, pero si usted tiene el hambre, tiene el deseo, por eso le ponemos ahí los textos para que usted los pueda anotar y usted pueda indagar más en su casa al respecto. Entonces vamos a ver otro punto, mire este otro punto, Mateo capítulo 10, verso 37 y verso 38, perdóneme. Amén. Verso 37 y 38 de Mateo 10 dice: el que ama a padre, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno. No es digno. Fíjense qué tremendo eso. Hay otro pasaje, no sé si es en Marcos o Lucas o en otra versión, que dice: el que no odie. Aunque realmente la palabra no es odiar, sino que la palabra es repudiar, que es muy diferente. Porque no es de que usted odie a sus padres, porque todos estamos graves. Esa no es manchita, esa es manchota. ¿Ah? No, lo que dice es de repudiar. Lo que está diciendo es que no ponga a sus padres antes que a Dios. Dios tiene que ser el primero. Ahora, si le está pidiendo que no pongan ni a su padre ni a su madre, ¿cuánto nomás otras cosas que podemos poner? La esposa, los hijos, trabajo, algún hobby, algún entretenimiento, y que eso lo pongamos antes que a Dios. Eso es un error. Ahora, dice el Señor que el que ama a padre o a madre más, no dice que no lo ame.
Ahí no dice, por eso la palabra no es odiar, como dicen algunas versiones, o en otro texto que está en Lucas, parece. No es odiar, porque odiar y amar son dos cosas diferentes. Y aquí no está diciendo que no lo ame. Aquí dice, el que ama o a padre más que a mí, no es digno. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, aquí estamos viendo una persona que no es digna. ¿Por qué? Porque está poniendo, amando otras cosas más que el Señor. Ahora, usted sabe que las Biblias, la Reina Valera, alguna, la Reina, la, perdón, la de las Américas, en ocasiones lleva encabezados. Antes de cada porción bíblica, lleva encabezado. Entonces, el encabezado que tiene esta versión de la Reina Valera del 60, dice el costo del discipulado. Porque de eso está hablando acá, de ser discípulo de él. Que no podemos, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Hay otro texto donde dice, no puede ser mi discípulo. Entonces está hablando de ser discípulo. Entonces, ya vimos que entonces una cualidad del que es digno de escapar, que tenga arrepentimiento. Pero otra cualidad es que sea discípulo. Ahora, no es nomás de decir, ah, no, yo soy discípulo. No es nomás como el arrepentimiento. No es nomás de hablar. Es de vivirlo. Es de vivirlo. Discípulo es ser seguidor de Cristo. Pero no seguidor en el aspecto, hoy ya no podemos ser así. En aquel tiempo sí. No era ser seguidor porque ahí va él y ahí voy yo. Ahí va él y ahí voy yo. Ahí, porque eran miles que lo seguían, miles que andaban con él. Le dio de comer a 5,000 solo varones, que ya con hembras y con niños, que siempre son más. Híjole, ¿cuántos no habrán sido? Unos 10,000, unas 15,000 personas. Fácil. Pero cuando el Espíritu Santo vino, habían 120. De 15,000 personas. Entonces, no estamos hablando de seguir en ese aspecto, que hoy ya no se puede así. Pero lo que estamos hablando en eso de seguir es de vivir de acuerdo como él vivía. De seguir sus pasos, de seguir su forma de caminar. Eso es servir. No solo decirlo, ah, yo soy discípulo. Como gente que le dice al pastor, yo soy discípulo suyo. Hasta papá le dice, usted es mi papá. Pero después cuando se van hablando del papá. Y entonces, ¿dónde estuvo el ser discípulo? ¿Dónde estuvo que usted es mi papá, que yo lo amo? ¿Dónde está que, dónde lo pongo para que no lo queme el sol? Y ya después deseando que lo queme más que el sol, ¿no? Entonces, no es discípulo, no es de decir solo soy discípulo. Es de comprobar, es de mostrarlo con obras que usted es un discípulo del Señor, principalmente. Bueno, le digo que está rico para ir tocando cada punto, pero le vuelvo a repetir el tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 11. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Os tenga dignos de su llamamiento. Todos hemos sido llamados. Ahora, mire bien curioso, volviendo al arrepentimiento, volviendo a ser discípulo y viendo esto del llamamiento, ¿quién es el que lo va a ¿cómo se llama? A ponerle, digamos, la estampa de digno. No es el hombre. O sea, no es de arrepentirse, no es de ser discípulo, no es de ser fiel a un llamamiento solo para agradar al hombre. Porque entonces está equivocado. Porque aún ese hombre que usted quiere agradar, él tiene que dar fruto de lo mismo. Si es que se quiere ir con el Señor. Entonces es Dios quien nos va a nosotros a decir si somos o no somos dignos en aquel momento. Por eso decía que el texto de que ser digno de escapar de todas estas cosas y de estar de pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. ¿En qué día? El día del tribunal de Cristo. Entonces, digno de su llamamiento. Ahora, hay otro versículo contextual de este, Efesios capítulo 4, verso 1.
la unidad del Espíritu es el encabezado que tiene esta porción. Dice, yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces hay un llamamiento. Ese llamamiento está ligado a una vocación. Entonces ahí estamos hablando de servir. Algunos pueden decir, no, ahí está hablando de pastor, de apóstol. Es que ellos son servidores. Ellos son servidores. Lo que pasa es que hay mucha gente que usa esa palabra siervo de una forma equivocada. Le gusta que lo digan siervo para hincharse, para levantar el pecho de pavo real. Pero siervo es servir. Eso es lo que significa. Sencillamente es servir. Y tanto el ministro como el ujete que le toca parqueo, los dos tienen que servir al Señor y los dos tienen que ser fieles y dignos a ese llamamiento, a esa vocación. Todos tenemos una vocación, todos tenemos un llamamiento. Lo que pasa es que o lo hemos enterrado, lo cual es bien peligroso, porque aquel que llegó en el día del juicio, póngase entre paréntesis, tribunal de Cristo, y llegó y dijo, mira, el talento que tú me diste, el otro multiplicó 5, le llevó 10, el otro le dieron 3, llevó 6, pero este dijo, no, yo lo guardé, Señor. No lo usé, no lo desparamé, no lo malgasté, lo guardé, lo escondí. Esa era su excusa. Pero el Señor le dijo, no, pero si lo hubieras puesto como nosotros, al llevarlo al banco, ahorita tuviera intereses. El otro quiso excusarse, no sé yo, y como sé que tú eres duro, y que sé quién no sé qué, que no sé cuánto, hasta mire qué pensamiento que tenía de su Señor. Pero ¿qué le terminó diciendo el Señor? Mal siervo. A los otros le dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pones. Pero este le dijo, mal siervo, láncenlo a las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera es la tribulación. Así que ese tribunal va a estar bien serio. Pero bueno, entonces aquí está hablando de servir, hermano. Usted y yo debemos de servir en la iglesia. Ay, hermano, yo ya estoy muy viejo, yo ya en la edad, yo ya no como los jóvenes, puede interceder en su casa. La cosa es que usted haga algo, sirva en algo, en la iglesia. Sea que sea un privilegio donde lo vean, o un privilegio que nadie lo ve, solo el Señor. Pero usted y yo tenemos que servir. Cuando lleguemos a una edad que ya no podemos salir a la calle, o en una pandemia como la ahorita, que ahorita aquí andamos, pero no sabemos cómo va a seguir esta cuestión. Pero usted en su casa puede interceder. Ora por el ministro, ora por los servidores, ora por los hermanos. Porque mire, esta pandemia, yo recuerdo cuando comenzaba la pandemia y poníamos nosotros, me acuerdo de un video que alguien puso, de unas caricaturas que están bailando y que todos decíamos, ah, cuando regresemos a la iglesia, así va a ser. No fue así, fíjense. Apagados regresamos a la iglesia. Qué triste, y algunos todavía no han regresado a la iglesia. No, hermano. Pero podemos en ese tiempo, si es que viene otro tiempo así, no sabemos. Usted puede guardar, usted puede, y ahí está sirviendo al Señor. Lo que pasa es que hay gente que le gusta servir donde la vean. Ah, a mí póngame, mire, va a ver el calendario si le toca parqueo, le toca baño, le toca orden, le toca estar al frente, ese que lo ponga ahí todo el tiempo. No. También limpiando baño, usted está sirviendo al Señor, barriendo, mire, recogiendo una basurita. En la iglesia usted está sirviendo. Entonces, y mire que tengo esto que le voy a decir ahorita. Porque cuando Rebeca llegó Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, y llegó, él iba a buscar esposa para Isaac, que es figura de Cristo. Entonces encontró a Rebeca, que es figura de la iglesia. Pero él le dijo al Señor, la que sea, la que tú has escogido, que le debe beber agua a mí y a mis camellos. Y los camellos, perdón la expresión, tragan usted. Y ella fue y le dio agua a todos los camellos y le dio agua a él. Sirvió. O sea que el hecho que usted sea esposa, aquí, ahorita, no es porque están dando el taco. A mí no me toque porque soy la reina del Señor. Pero pues es cuando nos casemos. Ahorita es por fe. Pero aquí humíllese, porque el que se humilla, Dios lo levantará. Digo el Señor, alguien quiere ser grande en el reino de los cielos. Sirva a los demás, humíllese. Bueno, entonces, ya vimos, arrepentimiento es una cualidad de una persona que es digna. Ser discípulo es otra cualidad. Y luego servir.
y servir correctamente. Porque aquí dice, os ruego que andéis como es digno. Andéis, ahí está otra palabra también, andar, seguir, caminar. Detrás de él, no exactamente en ese sentido, sino como él anduvo. Actuar, caminar, pensar, hacer como él anduvo. Bueno, me digo que está rico esto. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Y una vez le profetizo que no voy a terminar el tema, así que la otra semana vemos que se pierden las coronas y unas cositas que hay ahí. Pero vamos a tratar de terminar lo de ahorita, los dignos de escapar. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, oiga bien, para que seáis tenidos por dignos, ahí está otra vez, ser tomados dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, mire Hechos 5:41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Mire, en vez de padre de sufrir, como decía la iglesia estaba universal, aquí dice que ellos salían gozosos, a estos los habían golpeado, y salían, los habían metido preso. Y luego dice aquí que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Entonces, no es solo de padecer pruebas, porque hay veces podemos padecer pruebas, puede que nos llegue alguna prueba, pero es por consecuencia de algo malo que hicimos. No, aquí está hablando que por causa de su nombre, no por causa nuestra. No porque hicimos mal, no porque tratamos mal a alguien, no porque ofendimos a alguien, no. Por él, sufrir por él, es una diferencia. No solo de sufrir, ahí si quiere usted meta el padre de sufrir, pero sufrir por él, por causa de él, eso es diferente. Esa es otra cualidad, el sufrir. Y acuérdense que el sufrimiento mucha gente le huye, mucha gente, pero la Biblia dice en Santiago que el sufrimiento produce paciencia. O sea que hasta esas cosas negativas, Dios puede producir fruto para nosotros, aún en esas luchas, en esas pruebas. Entonces, ellos salieron, dice, del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Entonces, aquí le puse el texto de último, igual le voy a poner todo. Ah, mire, se me chispoteó, dijo Chespirito. Y al rato le mando, ¿cuál es este texto? Me parece que es en Efesios, pero por accidente le voy a decir cuál es el texto. Pero el texto dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, ya vimos que para ser digno hay que tener arrepentimiento, hay que ser discípulo, hay que servir en la obra del Señor, hay que estar dispuesto hasta padecer por el Señor. Pero aquí le agrega tres cosas muy interesantes: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1, verso 10 es este texto: para que andéis como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto, creciendo. Son tres áreas que tenemos nosotros que preocuparnos por tener, si pretendemos que seamos tomados como dignos de escapar. Si no le estamos agradando, si no estamos llevando fruto y no estamos creciendo, no vamos a ser dignos de escapar. Aparte de arrepentimiento, ser discípulo, servir, y aparte de padecer por él, hay que agradarlo, hay que llevar fruto, hay que estar creciendo. No podemos quedarnos. Del Señor no viene por una niña.
él no es musulmán, los musulmanes se casan con menores de edad, la ley los protege en eso. No, él viene a casarse con una mujer madura que está enamorada de él, no una niña que ni le atina qué onda, ni sabe lo que le espera. No, él viene a casarse con una mujer madura. Entonces, agradándole, llevando y creciendo en el conocimiento. Ah, yo ya conozco a Dios. Conoce a Dios. Aquí dice crecimiento de Dios. Una cosa es que usted conozca a Dios, otra cosa es que conozca de Dios. Conocer de Dios es profundizar más. Como por ejemplo, todos nosotros conocemos a Donald Trump. Unos para mal y otros para bien, pero todos los conocemos. Pero, ¿cuántos vamos a comer con él para decir, es mi cuate, lo conozco bien? No. Entonces hay gente que conoce a Dios así como conoce a Donald Trump, por la televisión o por lo que otro dice. Pero no, aquí está hablando de conocerlo a él de una forma más íntima. Entonces esas siete cualidades, entonces, con esto vamos a terminar. Digno de escapar. Siete cualidades. ¿Quiénes son los dignos de escapar? Los que están arrepentidos. Y que conste, dijimos, que cuando él venga, estemos en ese proceso, en ese estado de arrepentimiento. Los que son discípulos, los que sirven en la obra correctamente, los que padecen por Cristo, los que le agradan, los que llevan fruto, los que crecen en conocimiento. Miren qué listita, son siete puntos, que cada punto bien podemos sacar un tema de cada uno de ellos, pero esos son los que son dignos de escapar. Si nosotros pretendemos irnos con el Señor, hay muchos terrenos que correr. Bueno, vamos a volver a dejar para la próxima semana el tema de las coronas que se pueden perder. No la salvación, eso ya lo explicamos en el tema que dimos, el primer tema del año, que fue el 7 de enero. Ahí hablamos un poco de eso. Aquí está hablando de perder la corona. La corona. Entonces, la otra semana vamos a entrar en eso. No sé si habrá algún comentario. ¿Hay preguntas? Sí. Amén. hablaba acerca de dar frutos, ¿verdad? De poder hacer, ser discípulos, de hacerlo correctamente. ¿Qué pasa o qué pasará con las personas que estaban realmente, se veían cimentadas, se veían creciendo, se veían dando fruto? El Espíritu daba testimonio de lo que Dios hacía con ellos y de la noche a la mañana se apartan. Bueno, eso es lo que vamos a ver otra semana, que se pueden perder los premios, las coronas. Entonces, hay un ejemplo, el ejemplo más clásico de todo, por ejemplo, Judas. Judas es un ejemplo de eso, porque Judas pues anduvo en el discipulado del Señor, que no ha habido mejor discipulado que ese, y todavía había uno que no estaba muy bien, pero ese, cuando andaban poniendo manos, liberando demonios, ahí venía Judas también contento, porque los demonios se habían sujetado a él, y sin embargo, le terminó ahorcando. Entonces, mire, eso es bien tremendo, porque no es ni siquiera garantía. Por eso me impactó algo que el hermano Sergio decía en estos temas, cuando hablaba de las manchas y todo eso. Decía él que no es garantía ni siquiera que tengamos un milagro, que recibamos un milagro, que recibamos una sanidad. Ni siquiera eso es garantía que estamos bien. Porque los 10 leprosos que el Señor sanó, uno regresó a darle desgracia, los otros 9 no. Entonces decía él que por ejemplo, ahorita el COVID que ha tenido encerrado a la gente, el COVID no cambia a nadie. Hay gente que antes del COVID era malcriada, era aquí y allá, y ahorita está en el COVID y sigue igual. Y si pasa el COVID va a seguir igual. O sea, la prueba, el milagro, no lo va a cambiar. Tiene usted que, por eso decía él, que también la esposa, está Dios que pone su, que ya puso su, digamos, su
su porción en lo que es para alcanzar este premio, los ministros que van a presentarla, pero también ella, la esposa, se tiene que preparar y arreglar. No es de que, bueno, como yo soy la reina, ni las manos, ahí vítame, ahí levánteme usted la mano y levánteme la bote. No, tiene que hacer algo, colaborar con algo. Entonces, ese tema lo vamos a, esa pregunta mejor la vamos, digo, la vamos a explicar un poco mejor en el próximo tema, donde vamos a ver que sí se pueden perder las coronas. Entonces, por eso es bien importante, mis amados hermanos, que nos están viendo ahí, no idolatremos a ningún ministro, por muy grande que sea. Ni al hermano Sergio, que no se vayan a atrever a idolatrarlo. Hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que orar por él. Si usted siente una afinidad paternal, pues hasta le puede llamar padre, pero no lo vaya a idolatrar, porque la Biblia dice que no idolatremos a nadie, que no nos hagamos ni siquiera imagen de nadie. O sea, no podemos idolatrar a nadie, por muy tremendo, por muy cañón. No, hermano, no podemos idolatrar a ninguna persona. Entonces, usted quiere mostrarle un respeto a su ministro. Mire, en vez de que le ande hablando de frente, diciéndole, ay, mi papito y mi papá acá, y que no sé qué, y después se voltea. No, mejor calladito, ore, interceda por él, que el Señor lo cuide, que le dé palabra, que le dé unción, que se levante el ministerio, que las almas sean impactadas por mí. Ahí usted está mostrando más fidelidad que todo lo que solo hablar. No idolatremos a nadie. Entonces, las coronas sí se pueden perder. Ese ejemplo ahí está con Judas, y hay otro que vamos a ver más adelante. Entonces, y los textos, vamos a ver, hay como unos 4 o 5 textos que nos dan la enseñanza que sí se puede perder. Entonces, ahí entrarían esos. Acuérdate que hay un, por ejemplo, lo vamos a ver otra semana, este es uno de los textos. Ah, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos, o sea, ¿dónde? Pusimos las manos y se sanaron. Hablaron lenguas y dones, o sea, el espíritu se movía. Y le dije al Señor, no os conozco. No, apartados de mí. Y luego todavía les dice, hacedores de maldad. O sea, sabés que otras cositas tenían, pero ellos nomás dijeron lo bueno, porque así somos nosotros. Aunque la casa se esté cayendo, hablamos de lo bueno nosotros, no de lo malo. Pero la otra semana vamos a, en el tema, creo que vamos a expandir más ese punto. Pero sí, sí se puede perder. El hermano Otto hablaba de la apostasía. La apostasía, bien. El hermano Otto hablaba de que hay apóstatas irreversibles y apóstatas reversibles. Yo fui un apóstata reversible, porque yo me aparté del camino del Señor y volví a caer en drogas, volví a caer en error y volví a caer en eso. Y ahí el Señor en el 2003 me volvió a traer. Entonces yo fui un apóstata reversible. Pero hay apóstatas que son irreversible. Ahora, no podemos nosotros juzgar que alguien perdió la corona por sus acciones, o sea, juzgar y condenar, para que sea más claro, porque no sabemos si este el día de mañana el hijo pródigo, el Señor lo tocó y volviendo en sí, volvió a la casa, y cuando volvió a la casa le dieron todo de regreso. O sea, no podemos hacer leña de árbol caído. Usted conoce a alguien que era cañón y que de repente ya no, hay que dar poder, hay que pedir misericordia por él, porque mañana podemos ser nosotros. Pero no podemos señalar y condenar, ese ya se perdió, ese tal por cual, porque usted no sabe el trato que está pasando, usted no sabe si el día de mañana se va a arrepentir, quién sabe el día de mañana se arrepiente él y usted es el que cae. Eso mejor, en vez de señalar, mejor pidamos misericordia por él. Por eso dice Gálatas 6.1, dice, si alguno de vosotros es encontrado en pecado, según usted, no que lo leyó en Facebook, no que le contó fulano de tal, no, que usted lo vio. Si alguno de vosotros es encontrado en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradlo, cuidándoos a vosotros mismos, no sea que también vosotros seáis tentados. Entonces, en vez de señalar a alguien, mejor oremos, pidemos misericordia. Mire, algo que decía el hermano Sergio, con esto de la mancha. Decía que en el Antiguo Testamento, si usted mataba a alguien, homicida. Usted era homicida. Y los homicidas no entran al reino de los cielos. Pero luego viene y dice en el Nuevo Testamento que si alguien aborrece a su hermano, es un homicida. Eso no importa qué mal le haya hecho a alguien, no se atreva a aborrecer. Se puede enojar. Con razón. Dice, airaos, pero no pequéis.
O sea, tiene, puede usted enojarse con alguien porque le hizo algo, pero nunca lo vaya a aborrecer. El día de mañana, hasta esa persona que lo ofendió puede venir a pedirle ayuda. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a rechazar porque una vez lo ofendió? ¿O le va a ayudar en el Señor? Creo que la amistad tal vez se quebró y tal vez Dios tiene que hacer una obra grande para que vuelva. Pero no puede aborrecer a nadie porque esa es una mancha. So, bueno. Amén. Braden tiene una pregunta. Hijo de la puta, de los niños son tremendas. A ver qué con la choca. Me estaba diciendo que cuando el Señor se llevó a Elías y a Esteban, que dice la palabra que se los llevó vivos, preguntaba a Braden que si se refería a que se llevó el cuerpo, el alma y el espíritu, o solamente el alma y el espíritu. No, todo. Todo. Cuando nosotros partimos de esta tierra, la Biblia enseña que el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado, y el alma va a un lugar, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dicen en Ecclesiastes 7.1. So el espíritu, o no sé, 7.1, pues en Ecclesiastes. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado, y el alma va a un lugar donde está esperando el momento que sea resucitado para irnos todos para el cielo. Y lo cual es bien tremendo cuando hablamos de resurrección, porque en la resurrección, quiere decir, cuando Dios resucita a alguien, trae el espíritu de donde está, trae el alma de donde está, y luego trae el cuerpo, lo vuelve a formar para resucitarlo. So, sí, nos vamos, cuando nos vayamos, nos vamos a ir completo. En el caso nuestro, que vamos a ir para el cielo y vamos a ser esposa, nos va a dar otro cuerpo. Porque este que tenemos no nos aguanta. Sobre este que tenemos, prácticamente este que tenemos es para estar acá. Pero el alma y el día fue arrebatado, o todo. Posiblemente el cuerpo tuvo que haber sido transformado, porque usted sabe que solamente salir de esta tierra, los astronautas tienen que ir con un traje especial. Cuando regresan, por ejemplo, dicen que las naves se incendian. Si no vienen con un traje especial, ahí rostizados llegan aquí abajo. Entonces, pero para nosotros salir de esta atmósfera y donde nos van a llevar, pues nos van a cambiar cuerpo. Pero sí, nuestro cuerpo va a ser cambiado, nuestra alma y nuestro espíritu, todo es llevado. Por eso dice, ese 5.23, yo sé que no me va a entender él, pero tú se lo explicas a él. Dice, y todo vuestro cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha encontrado irreprensible para el día del Señor. Los tres, ¿por qué? Porque los tres se van a ir. Amén. Otra pregunta, que tal vez no sea para el tema, ¿verdad? Pero él hacía la pregunta acerca de las trompetas. Y él me preguntaba, yo sinceramente no se lo pude contestar, me preguntaba si hay un tiempo, una, ¿cómo se lo puede decir? Una división entre cada trompeta exactamente. Por ejemplo, la trompeta primera se tocó en el año 1000 y la segunda en el 2000. ¿Ha habido un tiempo, un periodo exacto o algo así que él quiere saber? Yo creo que sí ha habido, pero nosotros no sabemos cuándo es. Como los sellos. Los sellos, mucha gente lo está esperando que los van a abrir. Los sellos ya están abiertos. Los sellos ya, los rumores de guerra, la guerra, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, las plagas, las pandemias, no sé, esta la primera. Es más, yo estaba viendo un video que como que cada 100 años, 1720, 1820, 1920 y 2020, han habido pandemias. Y las pandemias es uno de los sellos, de las pestes. Entonces, yo creo que han tenido su periodo de tiempo, nomás que nosotros no lo hemos conocido. Por ejemplo, mucha gente, como te digo, mucha gente está esperando que venga el primer sello. Y cuando vemos la Biblia, nosotros estamos ya para partir. Nosotros estamos ahí entre la cuarta y la quinta trompeta. Entre la cuarta y la quinta trompeta. Porque la quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Y la séptima trompeta es el tercer ay. Y entonces, pero no sabemos nosotros exactamente. Pero sí, yo creo que han tenido cada una su pedido. Algo que sí me comentaba alguien, cuando platicamos con alguien, y es bien importante notar, que mucha gente piensa que, por ejemplo, se abre el primer sello, y termina el primer sello, y de ahí se abre el segundo. Y no, se abre el primer sello, y ese primer sello todavía está abierto. De ahí se abrió el segundo.
Y ese sello todavía está abierto. De ahí se abrió el tercero y así sucesivamente. Los sellos y cuando llegan las trompetas, igual va a sonar la primera trompeta, pero no es que va a sonar y a ver cuándo termina para que empiece la otra. No, a su tiempo va a sonar la otra, pero va a seguir la primera todavía. Y luego va a sonar la otra y así sucesivamente. Entonces yo creo que sí, precisamente porque Dios es un Dios de orden. Y no más que nosotros no sabemos cómo la venida del Señor. Nadie lo sabe la hora. Él sí. Y el Hijo también ya lo sabe, porque cuando Él dijo que ni el Hijo del Hombre sabía, era porque estaba como Hijo de Hombre en la tierra. Pero como Hijo de Dios ya en el cielo, pues dejaría de ser Dios si no supiera. Entonces, pero usted y yo no sabemos. So, sí, yo creo que sí han sido por pedidos de tiempo, nomás que desconocemos cuándo empezó tal trompeta, cuando empezó la otra. Podemos darnos ideas, a veces estudiando, viendo la historia, podemos ver que algunas cosas ya están sucediendo, ya no sé, podríamos decir que ya había empezado, pero en realidad no sabemos exactamente la fecha exacta. Amén. Una aportación ahora. Amén. Acerca del servicio. Es bien importante ahorita, especialmente en estos tiempos, que el ministro enseñe bastante acerca del diezmo y del servicio. De hecho, si no lo enseña, como decía ahí mencionaba usted, no está haciendo su llamado, no está cumpliendo con su llamado. Y es la importancia de que nos enseñen, de que nos exponga más la palabra para poder entender y comprender lo que es el servicio al Señor y lo que es el diezmo, ¿verdad? Porque pues son obras que el Señor nos pide que hagamos si queremos ser discípulos. Por ejemplo, yo, muchas personas me preguntaron que por qué dejé de servir. Y no es de que yo tome la decisión de la noche a la mañana. Yo me esperé un año para que el Señor me confirmara de dejar de servir. Y me esperé también tiempo para que me confirmara el poder servir en la alabanza. Entonces es la importancia de que le invito a los hermanos, que le invito a mis hermanos en Cristo, de que podamos empezar a hacer algo para la obra del Señor. Como lo decía usted, no es necesario que, tal vez una persona puede decir, ah, es que mi trabajo, es que esto, lo otro, no es necesario que específicamente en la iglesia, en la congregación, donde alguien lo pueda ver. Hay muchas formas, y si uno se va a la palabra, hay muchísimas formas en las que uno puede crecer. Y no solamente crecer, sino ser fuente de bendición en el aspecto, por ejemplo, de la oración. De orar por los demás, de poder interceder por los demás. Porque, por ejemplo, yo tengo un testimonio de que en una ocasión yo estaba padeciendo una situación, un ataque del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y exactamente a la misma hora, una hermana a los días, en un discipulado me dijo, fíjese que tal día y tal hora me despertó el Señor a orar por usted. Y yo le pregunté, le digo, ajá, pero yo no le dije nada, era la noche. Y yo estaba pasando un momento de ansiedad, de demasiada ansiedad, y me sentía demasiado atacada. Entonces ella me dijo, yo me puse, el Señor me despertó a orar por usted, a interceder, pero yo sentía aquella ansiedad de querer orar tanto por usted y de cubrirla. Pero cuando ya yo le platiqué lo que me estaba pasando, ella se sorprendió porque ni ella misma sabía lo que Dios le estaba poniendo. Porque a veces somos tan incrédulos que decimos, ¿será? ¿Me entiendes? Se viene la incredulidad, como se lo mencionaba la otra vez, que a veces el Señor nos muestra y nos revela, y a veces nuestra incredulidad viene y dice, ¿será? ¿Será posible que esta persona necesite? Pero a veces no lo vemos hasta que no accionamos. Y eso es lo que debemos de hacer, accionar, actuar y poder hacer conforme a la voluntad del Señor al tiempo de Dios. Amén. Es lo que vimos ahí con Rebeca, que Rebeca, una de las cualidades que pidieron de ella era que sirviera. Y cuando llegó Eliezer, pues sirvió, y sirvió pesado. Entonces, el punto es servir. Cada quien se va a ubicar en qué área. Lo importante es que donde nos ubiquemos, demos lo mejor. Uh-huh. Lo hagamos por agradecimiento, por amor. Lo más que podamos hacer, pues hay que hacerlo. No es de sentirse culpable, porque la gente a veces juzga y no entiende.
Fácil, por ejemplo, que alguien que no tenga hijos diga a otra que tiene hijos, ¿y tú por qué no sirves todo el tiempo? Y tal vez estás recién nacido el niño y pues también va. O sea, pero al final de cuentas, al que le vamos a dar cuenta y el que nos va a decir si nuestro servicio fue bueno, fue el Señor. Aunque aquí el hombre nos diga que nuestro servicio no fue bueno, al final de cuentas, la opinión que él tenga es la que va a valer cuando lleguemos allá. La cosa es servir, la cosa es ver qué podemos hacer para el Señor. Con el tiempo que tengamos, con los recursos que tengamos, tal vez no podemos ir a predicar a otro país, pero podemos interceder por alguien que la iglesia haya mandado o para que el Señor levante. O sea, la cosa es que hagamos algo para el Señor. Y eso nos va a mantener en esa... Y luego el Señor va a ir abriendo puertas donde Él nos quiere usar, ¿va? Pero el punto es que hagamos algo, el punto es que no nos quedemos solo como invitados. El invitado, por ejemplo, pues no pasa de la sala y nomás está sentado y te espero que digan que ya va a comer y todo. Pero el que es de casa y ve algo sucio, pues él se levanta a arreglarlo. Por lo menos esa es la idea. Entonces hay gente que en la iglesia se siente como invitado, que todavía se siente que le tienen que servir y no que él tiene que servir. Y parte del crecimiento, tú decías algo bien curioso, decía ya que texto que leímos de Colosenses, agradarlo en todo, decía, y pero decía creciendo en conocimiento. Entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, menosprecia este tipo de enseñanzas? ¿Y cómo vas a crecer en conocimiento? Pues tienen que enseñar. Porque no está hablando de estatura humana, si Dios está hablando de conocimiento en Dios, dice. Eso vas a aprender si te enseñan. Pero hay gente que menosprecia. Di tú, vamos a tener tamalitos gratis y no cabe ni un alma en la iglesia. Pero di tú, vamos a orar. Los de la foto siempre. Entonces, el punto es hacer lo mejor que podamos. Lo que diga el hombre, pues gloria a Dios, ahí cuestión de él. Pero la cosa es que queramos agradarlo a él. Ese texto que leímos de Colosenses al final, agradarlo en todo. Y luego el conocimiento, creciendo en el conocimiento. So el punto es agradarle y pedirle mejor que nadie, pedirle a él, Señor, que en donde quieres, heme aquí, envíeme a mí. Así le dijo Isaías, no le dijo, pues a mí mándeme allá a París, Francia, porque como que está bonito predicar. Decía el hermano Otto, nadie siente llamado al justo, era un pueblito allá en la montaña. Todos quieren ir a Nueva York, a Londres, pero al Jute, nadie siente el llamado para ir al Jute. Vamos a orar entonces para quedar despedido el día, el lunes. Puede ser que hoy estamos, cuando tenemos el programa aquí en la familia, el día miércoles se sube a YouTube. Los discipulados los tenemos el día jueves, los días lunes a las 7:30 se van a subir a YouTube. So, el próximo lunes estará esta enseñanza ahí subida. Bueno, vamos a orar. Hay que orar, hermanos, mucho. Hoy fui al entierro de, o mejor dicho, al velorio de la mamá de una hermana que murió en el hospital por el COVID. Tenemos un conocido nosotros allá en Los Ángeles fuimos ancianos en la congregación donde yo vengo, en Los Ángeles, que también murió en el hospital por el COVID. Y un conocido nuestro que fue marido de una sobrina de mi esposa, también murió en el hospital por el COVID. Entonces, yo no he cambiado mi opinión del COVID. Yo sé que el COVID es una trampa humana, pero sí dudo que todos los muertos que dicen que son del COVID, son del COVID. Eso sí lo creo. No creo yo que todos. Hay hermanos negros en eso. Pero de todos modos, sí existe el COVID y sí es peligroso. He notado que la mayoría de gente que va al hospital como que no sale del hospital, ¿va? O tayuca, eso. ¿Va? Pero hay que cada quien Dios le ponga en su corazón. Pero aunque yo sé que es una pandemia humana, aunque yo sé que es una trampa del enemigo, en realidad sí existe, hay que tener cuidado, hay que tomar las precauciones necesarias, pero
nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Con todo el equipo que te pongas de protección, si al Señor se le ocurre, si el Señor, mira, mira, por ejemplo, esta hermana que veíamos hoy, la hermanita parecía que estaba descansando, dormida. Yo no la vi muerta, yo la vi dormida. Y su hija le pedía al Señor que la levantara, aunque sea en el velorio, aunque levantándose, salían corriendo todos, pero que la levantara. Hasta que el Señor le habló en su corazón, o tuvo un sueño donde la mamá le decía de que donde ella estaba, que estaba, y la veía ya sonriente, y la veía contenta, y que ella le decía que ahí donde estaba, ahí estaba mejor. Y entonces el Señor le dijo a ella que sí la podía levantar, pero que su tiempo de ella ya había llegado. Entonces, a nuestro tiempo, Dios tiene contado nuestros días. Nosotros no sabemos qué día ni cómo nos vamos a ir. Lo importante es que cuando nos vayamos estemos bien, arrepentidos, discípulos, sirviendo, agradándolo, creciendo, en fin, todas las siete cosas que vimos. Eso es lo importante. ¿Cómo muramos? Eso es del Señor. ¿Cuándo? Eso también le pertenece al Señor. Entonces, eso es lo que debemos de preocuparnos. Bueno, queremos ser esposas, que en el momento que partamos de esta tierra, no vayamos bien. Entonces hay que orar, porque sí, hay muchos casos de COVID, supuesta, no todos los que mueren en el hospital son de COVID, pero si usted muere de un resfriado, al hospital no le dan nada, pero si el hospital dice que usted murió de COVID, a ellos le dan un bonus. Y ahorita que van a aprobar los otros no sé cuántos trillones de dólares en ayuda para los hospitales, pues van a seguir recibiendo ayuda. Entonces, si usted muere de un paro cardíaco, pero ellos le ponen que es producto del COVID, pues le dan un bono. Y así inflaman los números y así le meten más miedo a la gente y todos se quieren inyectar, y hay que pedir al Señor que nos guíe. Así que vamos a orar por aquellos que estén enfermos, no solo del COVID, también hay gente con diabetes, gente con presión alta, gente con asma. Como que ya los hicimos a un lado también, ¿no? Ahorita lo que está de moda es el COVID, oremos por el COVID, los demás que vean cómo salen, ¿no? Así que vamos a orar para quedar despedidos y que Dios fortalezca la familia, que la hermanita esta que esté en el velorio hoy, mañana es el día más fuerte para ella. En el momento que estén bajando ese ataúd, ese es el momento más grave. Ahorita puede estar un poquito fuertecito y todo, pero ese momentito, porque ahorita todavía como sea, ahí está viendo el cuerpo. Pero ya cuando la bajen al ataúd, ya sabe que ya no la volverá a ver aquí en la tierra. Pero en el cielo sí, la promesa del Señor es que vamos a estar en el cielo y allá nos vamos a ver con nuestros seres queridos. Pero hay que orar por aquellos que han perdido familiares, aquellos que están enfermos, pues que Dios tenga misericordia de los que se van y de los que se quedan. Bueno. Ay, hermano, ¿cómo que de los que se van? Sí. Salmo 48:14 dice que Dios nos pastoreará aún más allá de la muerte. No que usted que van a un hotel de 5 estrellas a descansar, Dios los va a pastorear y no sé qué es lo que hay allá, pero ahí dice que Dios nos pastoreará aún más allá de la muerte. Bueno, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta noche que nos has dado, Señor, por el tema que nos pusiste. Te pido que sea de bendición, Señor, que los que lo han oído o lo van a repetir o lo van a escuchar más adelante, pues que sea de edificación y que sea una enseñanza que no solo quede aquí en el cerebro mentalmente, sino que sea algo que le ayude a mis hermanos y a mí a crecer espiritualmente en ese conocimiento de Dios que tenemos que tener, para buscar agradarlo en todo, ser su discípulo, tener fruto de arrepentimiento, servirle de corazón, si es necesario hasta morir, poder sufrir por él, pero que todo lo hagamos con ese pleno conocimiento de que de una u otra forma estamos en las manos de Dios. Padre, bendice, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, todo aquel que esté enfermo, que está hospitalizado, que está en casa, Señor, dale la sabiduría, la gracia para tomar las decisiones correspondientes, pero bendícelo, sánalo, Padre. Aquellos que han perdido familiares por cualquier tipo de enfermedad, que ahora le han disfrazado de una sola, también consuela sus corazones, Padre. Que también tengan revelaciones como esta hermana que recibió ese sueño y ese sueño le ayudó a tranquilizar más su alma, Padre.
eso, todos aquellos que están, Señor, con diabetes, con presión alta, con artritis, con ¿cómo se llama? Ataques al corazón, tantas enfermedades, Señor, que el cuerpo pueda recibir, ya sea como un ataque del enemigo o como una deficiencia por la edad. Padre, bendice a tus hijos que cuando llegue el final de nuestros días, que tú has determinado que llegue, en ese momento, que estemos bien delante de ti, Señor, que estemos correctos delante de ti. Yo te pido, Padre, no solamente por la salud física de mis hermanos, sino también por la salud espiritual de nuestra alma y de nuestro espíritu, para todos, Señor, los que estamos enfermos, ya sea de enfermedad física o también de enfermedad espiritual, que tú nos des esa sanidad que tanto necesitamos, que podamos tener esa recuperación, esa restauración, esa reivindicación, esa transformación, esa renovación en nuestro cuerpo y nuestra alma, para que en aquel día estemos delante de ti, Señor, firmes, delante de ti, de pie, sabiendo, Señor, que te hemos agradado y que hemos buscado hacer lo mejor y lo hemos alcanzado y lo hemos logrado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta casa, bendice mi hermano Carlos, bendice mi hermana Araceli, que nunca aquí falte el pan, que siempre haya aquí bendición, que siempre haya altar. Bendice la casa de cada uno de mis hermanos que se ha sintonizado o se está sintonizando. Padre, bendícelos y que en cada casa no falte la presencia, no falte el pan, que tú proveas, que tú protejas o que tú provoques que las situaciones afuera no nos afecten a ninguno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Manantial de agua viva, manantial de agua viva, manantial de agua viva.
Aleluya.